Hola, en las últimas horas hemos visto que se le ha dado gran difusión a una carta escrita y publicada por Genaro García Luna, justamente días antes de que en Estados Unidos se le dicte sentencia por varios delitos graves. Como decimos los abogados, el que acusa está obligado a probar. Pero también sería bueno aplicar la premisa de que en la difamación y en la calumnia, lo que no mancha tizna. Pero sobre todo hay que reflexionar, este nado sincronizado que en los últimos días acompaña las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo y hoy la carta de Genaro García Luna. Para interpretarlo solamente como un acto desesperado del viejo régimen y sus peores actores, tratando de calumniar y manchar la imagen de un hombre que nunca, nunca selló compromisos de impunidad y complicidad con nadie, de una persona que ha sido uno de los principales actores políticos en México y en el mundo luchando en contra de la corrupción, con una calidad moral intachable como la tiene nuestro presidente. Y miren que en estos tiempos tener calidad moral es lo único que lo hace invencible a nuestro presidente. Por eso, desde este espacio, quiero expresar mi profundo respeto y admiración al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque en estos 27 años que tengo de lucha, acompañándolo por la democratización de México, porque nuestro pueblo participe y se empodere de las cosas públicas, me consta, porque lo viví, porque lo sufrí, porque lo conocí con él, la calidad moral que le acompaña. Él nos enseñó que la calidad moral es el único escudo que tenemos ante la corrupción, ante la perversidad con la que se han conducido los hombres y las mujeres del viejo régimen. Hoy lo que vemos, estas acusaciones falsas y sustento de García Luna, y también las declaraciones de Ernesto Zedillo, inapropiadas, inoportunas, sin calidad moral, nos hacen recordar a todas y todos los mexicanos que estamos viviendo un momento en el que al pueblo de México ya no se le engaña, ya no se le manipula y que no hay ni habrá ninguna acción que pueda ante el pueblo de México lastimar la dignidad, la decencia, la reputación, el buen nombre con el que se irá nuestro presidente concluyendo su ejercicio al frente de nuestro país. Por eso decir solamente que lo que hoy vemos en esta carta de García Luna no es más que las patadas de ahogado o los estertores de muerto del viejo régimen al que entre todos los mexicanos estamos sepultando. Quiere decir que vamos bien, que viva la Cuarta Transformación y que viva Andrés Manuel López Obrador, el presidente más amado por el pueblo de México.